Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada. Hoy vamos a retomar nuestra hermosa matrología, el estudio de las madres del desierto, de esas almas grandísimas que, llenas del Espíritu Santo, hicieron camino, nos abrieron el camino a todas las que humildísimamente venimos después y hasta en los últimos momentos de este mundo que ya se acaba. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hoy vamos a ver un par de ejemplos maravillosos. Discípula, una discípula de Ama María, la que tenemos arriba. Recuerdan, estamos ya en la expansión de los monasterios cenobitas, discípulas de Ama María, que era la hermana de Pacomio, la que inicia los monasterios, los cenobios femeninos. Pero vamos a ver también una emperatriz virgen, Santa Pulqueria, al costado. Y enseguida, Ama Isidora, una de las amas grandes, pero insensata a lo divino, los que se hacen locos por Cristo. Estamos, recordemos, en el siglo IV, en la expansión de estos monasterios femeninos en Egipto, que se reproducen de una manera asombrosa. Dicen, por ejemplo, autores, Rufino de Aquilea, que apenas podía encontrarse desierto o ciudad en aquel país que no estuviese santificado por las esposas de Cristo, en ramilletes, en los cenobios. Es importante destacar cómo se habla muy bien de todas estas monjas, estas algunas eremitas y otras, como estamos viendo ahora, los cenobios femeninos. Encomian su buen hacer, lo benéfica que resulta su sabiduría para los mismos monjes y solitarios cuando les piden consejo. Y atención, queridísimas hermanas, con lo que dice ahora el texto, que cuando estos santos varones les iban a pedir consejo, la delicadeza y la intuición femenina hacía fácil esas consultas y les ayudaban a salir de dificultades con mucha bondad, pero con firmeza. Como tenemos también nosotras, no solo ayudarnos entre nosotras, sino a veces, cuando se da el caso, socorrer a algún buen sacerdote, persona consagrada, sobre todo en estos momentos en los que realmente estamos todos sin ningún pastor, sin pastor central, digamos así, no hay cabeza visible en la iglesia. Entonces es necesario que socorramos, nos socorramos unos a otros. La difusión profunda y creciente de este monacato egipcio en el siglo IV produjo una enorme influencia en la vida cristiana en todo, en todo su entorno. En este momento van a atraer hacia sí campesinos, es decir, monjes de extracción humilde. Sin embargo, van a sobresalir figuras muy importantes, cultas, como por ejemplo Evagrio Póntico, Diodoro de Pelusa, etc. Se está hablando entonces ahora del martirio blanco. Este género de vida monástico se llama así, martirio blanco, frente al martirio rojo, que es el propio de la persecución de los mártires. Hacerse monje era también, en este momento, escoger un modo de vida digno. No suponía un gran sacrificio para aquellas gentes, recordemos, es Oriente en estos momentos, se trata de una rudeza de vida muy especial. Para ellos no les suponía gran trabajo la ascesis ni la penitencia, porque estaban acostumbrados a la vida ruda y a una vida muy frugal, que a veces incluso
les parecía más llevadero el tipo de vida del monje. El alma egipcia, por otro lado, muy inclinada a la meditación, a tener una vida centrada en el más allá. Por lo tanto, la vida monástica que se expande viene a cubrir esas expectativas. Vamos a ver entonces un alma maravillosa, Amma Theodora. Esta era discípula de Amma María, la hermana de San Pacomio, Amma Isidora. Insensata lo divino, un tipo de virtud propia que se daba en esos momentos, también se dio entre los varones, es un carisma muy especial, porque buscaba toda clase de humillaciones y oprobios por amor a Jesucristo, fingiendo estar loca. E incluso a veces parecía como que tenía una posesión demoníaca, pero era fingida, porque ella buscaba romper con el sufrimiento el pecado de tantas criaturas. Y disimulaba tan bien su condición que sus propias hermanas de comunidad la creían realmente loca. Realizaba los trabajos más humildes, jamás se le vio un mal gesto o el menor asomo de soberbia, nunca ofendió a nadie, ni murmuró a pesar de los ultrajes que recibía de sus mismas hermanas. Era como un manso cordero llevado al matadero. Hasta que el Señor interviene, da como por terminado toda esa etapa de humillación y le hace conocer a un santo monje, el santo Pitero, un anacoreta, que vivía cerca del Mar Rojo, que estaba en oración y que escucha de un ángel que le dice: ¿Quieres ver una mujer más virtuosa que tú? Ve al monasterio de Tavennesis y verás a una que lleva un trapo enrollado en la cabeza. Esa es más perfecta que tú. Jamás ha apartado su corazón de Dios. Tú, en cambio, viviendo aquí, vagabundea tu mente y tu corazón por las ciudades. Ah, la reprensión que le hace a la anacoreta. Ah, que parece que extrañaba algo de la ciudad. Entonces lo manda a ver a esta santa. Se dirige al monasterio y, dado que era pitero de edad muy avanzada, le franquean la puerta, lo dejan pasar. Y una vez en el recinto pide ver a todas las monjas. Pero se dio cuenta de que faltaba una. Falta una, dice. Y le contestaron las monjas: sí, hay una de estas insensatas. Palabra, una sale, palabra que designaba a los dementes. Y Pitero pidió que se la trajesen. Pero Ama Isidora, que ya había sido advertida, sabiendo de qué se trataba, no quería ir. No tuvieron más remedio que llevarla a la rastra, a la fuerza. Una vez en presencia del anciano, este, Pitero, se arrojó a sus pies y le dijo, delante de todas: bendíceme. Pero ella se postró al mismo tiempo a sus pies y le dijo: tú debes bendecirme, Señor. Las monjas quedaron extrañadas en extremo al ver la escena, considerando insensata a esta hermana que tenían. Y pensando que el santo anacoreta se equivocaba, le dicen: Padre, ¿no ves que es una loca? Pero Pitero reaccionó con viveza y exclamó: Vosotras y yo sí somos sales, somos locos. Ella, en cambio, es nuestra verdadera ama. Y suplico al Señor que en el día del juicio sea yo hallado digno de ella. Con estas palabras se abrió el corazón de las demás monjas de la comunidad.
Y entonces se echaron a los pies de este santo Anacoreta y le confesaron todo lo malo que habían hecho a esta su hermana Isidora. Pitero estuvo, entonces las escuchó, quedó en oración intercediendo por ellas y después habló largamente a solas con esta santa insensata, lo divino. A partir de ese momento terminó ese periodo de humillación voluntaria de esta gran santa y ya no pudo soportar las muestras de deferencia, de cariño con que la rodeaban sus propias hermanas y más aún, porque trascendió la santidad de esta santa monja y empezó la gente a ir a pedirle consejo. Por lo tanto, una noche, en completo silencio y desconocimiento del resto de la comunidad, Isidora se marchó al desierto y nunca más se supo qué pasó con ella, ni siquiera el momento de su muerte. Ella vivió lo más duro de la tradición monástica, el pasar por loca sin serlo. Gran penitencia. Y ahora vamos a ver quien encarna la fidelidad exquisita al Señor, aún estando ocupada de cosas seglares, de cosas incluso del imperio, de un imperio, Santa Pulqueria. Santa Pulqueria nació en Constantinopla. En el año 399 era hija del emperador de Oriente Arcadio y de su mujer Eudoxia, nieta de Teodosio el Grande, hermana de Teodosio II, que fue emperador a la muerte de su padre. A los 15 años fue ella elevada, por ser la hija mayor, es la mayor de sus hermanos, fue elevada a la dignidad de Augusta, y se encargó del gobierno del imperio y de la educación de sus hermanos menores, especialmente de la educación de dos hermanas, Arcadia y Marina, a las que ella les enseñó la vida de virginidad que ella ya profesaba. A los 15 años consagró su virginidad a Jesucristo y aconsejó lo mismo hasta sus hermanas. Por lo tanto, llegó el palacio a ser como una especie de monasterio. Comían juntas, ella y sus hermanas, se reunían en todos los actos de devoción y caridad e incluso se ocupaban de labores manuales. A todo varón le estaba prohibido acceder a las habitaciones de Pulqueria y sus hermanas. Solo hablaba con ellos en público. Gracias a su prudencia y al sentido común, se rodeó de un consejo imperial compuesto de hombres sabios, virtuosos y experimentados, y todos reconocieron los dones extraordinarios de Pulqueria. Era amante además de la cultura, muy versada en lenguas, en historia, en literatura, e incluso se convirtió en mecenas de artes y de las ciencias. Nunca el Estado fue más floreciente que durante el gobierno de Pulqueria. Luego asume su hermano, cuando ya tiene la edad suficiente, Teodosio II, que muere el 29 de julio del 450. Su esposa, Eudoxia, que le había hecho la vida imposible a Pulqueria, se retira a Palestina y termina sus días en penitencia y oración, y por lo tanto quien asume el gobierno del imperio ahora como emperatriz es Pulqueria, nada menos. Pero consciente de su responsabilidad, hizo lo siguiente. Había allí en el imperio un tal Marciano, un general estadista, ferviente católico, le propone Pulqueria
casarse con ella para compartir el gobierno del imperio, pero bajo la promesa de guardar el voto de virginidad. Lo cual aceptó Marciano, y desde entonces ambos esposos lograron la resurrección de Ancio. Alentaron y protegieron el concilio de Calcedonia del año 451, que condenó la herejía de Eutiques. Esta emperatriz Pulqueria tuvo un papel relevante también en la convocatoria del concilio de Éfeso, donde se condenó a Nestorio. Erigió numerosas iglesias, tres de ellas consagradas bajo la advocación de la Virgen María. En la última que ella construyó, colocó una famosa pintura que la emperatriz Eudoxia, que estaba en Palestina, le había enviado desde la Tierra Santa, como obra del mismo San Lucas. San Lucas el Evangelista. Toda su labor en pro de la Iglesia le valió el nombre de Guardiana de la Fe, la Santa Virgen y Emperatriz. Maravilla, ¿eh? Santa Pulqueria. Dejó en su testamento todos sus bienes a los pobres y murió el 10 de septiembre del año 453, a los 68 años. Griegos y latinos la celebran como una santa virgen. Miren ustedes lo que llega a un alma realmente consagrada al Señor y cumpliendo el deber, la misión que Dios le encarga. Maravilla, maravilla. Santa Pulqueria. Así que, queridas hermanas, tenemos siempre ejemplos de todos los estilos para poder aplicar a nuestra humilde vida concreta, personal, en las situaciones que nos tocan vivir. No hay impedimento para la vida de santidad, no existe. Lo único que debemos hacer es seguir con toda docilidad las circunstancias, el momento presente, como nos dirá el padre Cosade en ese libro, El Tratado del Santo Abandono a la Providencia Divina. Seguir el momento presente, la voluntad de Dios concreta para mí, ahora, con todas las dificultades que eso exija, no importa, porque siempre tendremos la gracia especial de Dios para sortear todos los obstáculos. Así que ánimo, adelante y atención al próximo video, porque Dios mediante vamos a ver una maravilla, que es cómo evolucionó el concepto de la profesión monástica, qué significaba la diferencia de los hábitos, el gran hábito, el pequeño hábito, y hacia dónde tendía siempre el alma del monje, de la monja. Es muy importante ese video, hermanas, se los recomiendo, presten atención a lo que vendrá Dios mediante la semana próxima. Y ahora las dejo con esto, meditando en estos ejemplos maravillosos que hemos visto hoy. Que el Señor nos bendiga a todas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.